cuántas veces, gracias a Dios, de tantos años que tenemos contacto con nuestros distribuidores de gas, que han hecho un trabajo realmente muy, muy grande para crear conciencia respecto de, bueno, la utilización de los artefactos, sobre todo en invierno, los artefactos de calefacción para cocinar, los calefones, y por supuesto, las advertencias sobre las conexiones clandestinas. Ha tenido la enorme gentileza de atendernos Gonzalo Badía, que es jefe de fiscalización y control de Metrogas, una de las grandes distribuidoras de gas en nuestra región. Gonzalo, buenos días. Ignacio Rigolot saluda. ¿Qué tal? Buen día, Ignacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien. Gracias por la gentileza. Bueno, tenemos la dicha de tener muchos años de contacto con todos ustedes. Creo que hemos aprendido muchas cosas, pero nunca está de más. A mí la verdad que me da mucho temor el tema de cualquier conexión clandestina que no esté homologada. Entonces queríamos que vos nos recuerdes, primero definamos qué es una conexión clandestina y luego qué tenemos que observar para no caer en ese error. Bueno, primero que nada, una conexión clandestina es aquella que no está realizada por personal idóneo, ¿no? Desde Metrogas distinguimos ahí tres grandes grupos que pueden intervenir, lo que es las redes de Metrogas o las conexiones internas de los clientes. Estos grupos son, obviamente, el personal de Metrogas, también personal contratista, o sea, empresas que trabajan para Metrogas, y obviamente, en tercer lugar, los instaladores matriculados. O sea, toda conexión que no esté hecha por alguno de estos tres grupos pueden tratarse de conexiones clandestinas. Si bien, obviamente, la gente, la comunidad no tiene por qué saberlo, nosotros ahí disponemos de un canal de denuncias que ante cualquier sospecha sobre una intervención, ya sea en las redes de Metrogas en vía pública como en las redes internas de los clientes, bueno, ellos pueden hacer su denuncia y a través de esto Metrogas inicia un proceso de investigación para saber si verdaderamente se trataba o no de una conexión clandestina. No, te decía que me parece que en el año pasado solamente hubo 1.500 casos que detectaron de conexiones clandestinas de gas en Buenos Aires y conurbano. Es un número alto ese. Sí, tal cual vos decís. Nos quedamos sorprendidos por la cantidad de hallazgos que tuvimos durante el 2023. Para que te des una idea, Ignacio, encontramos más de 1.500 conexiones clandestinas durante el año pasado, lo cual hasta triplica el promedio histórico de hallazgos que tuvo la empresa. Esto principalmente se lo debemos a dos grandes causas, ¿no? Dejando de lado lo que es lo social o lo económico, desde hace unos años en el área de fiscalización venimos trabajando de nuevas formas a través del análisis de grandes bases de datos o lo que también se reconoce como data analytics, y esto lo que nos permitió ya desde hace un tiempo es aumentar la eficacia del sector. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos que hacer una menor cantidad de inspecciones para poder encontrar estas conexiones clandestinas. Y por otro lado, otro punto no menos importante es el canal de denuncias externas que tiene Metrogas. Metrogas desde hace años ya viene trabajando con una empresa que se llama Resguarda, la cual permite y atiende las denuncias de todos los clientes, usuarios y vecinos que tienen sospechas sobre las actitudes que tiene algún vecino sobre las instalaciones de gas. Este canal de denuncias nos ha dado muy buenos resultados, ya que la gente se encuentra denunciando estas sospechas, y bueno, Metrogas ahí hace un trabajo de investigación exhaustivo y luego de eso inspecciona los domicilios denunciados. Lo que quiero destacar de esto es que este canal es anónimo y totalmente confidencial. Perfecto, Gonzalo. Entonces, por repetirlo, digamos, nunca está de más, ¿no? nunca sobra. ¿Qué debemos hacer ante una conexión de un artefacto nuevo, de un problema que uno se ha instalado, con algún tipo de duda sobre el servicio, si hay fuga, si hay olor, si hay problema de funcionamiento? ¿Cómo debemos operar? ¿Qué pasos recomendás de fiscalización? Bien, perfecto. Ahí yo distingo dos situaciones. Una cosa es una emergencia, o sea, una fuga de gas, cuando la gente siente olor a gas, ya sea en vía pública como en el interior de una vivienda. Ahí Metrogas dispone de un 0800 de emergencias, el cual se encuentra en la página web, y si no, se los digo también por acá. Ese 0800 es 0800-999-1050. Llamando a ese número de emergencias, nosotros trabajamos los 365 días del año, durante las 24 horas, y ahí pueden llamar cuando se trata, ¿no?, de una emergencia, una fuga de gas, o que el vecino o la comunidad en general siente olor a gas, ya sea, como te decía, en vía pública o en el interior de la vivienda.
Por otro lado, distinguimos esto que vos mencionás, ¿no? Cuando el vecino tiene una sospecha de que se está interviniendo sobre las redes de gas o sobre los sistemas de medición y no lo está haciendo el personal idóneo o el personal asignado por Metrogas, ahí pueden hacer una denuncia a este canal que yo te mencionaba, se llama Resguarda. Al mismo pueden acceder a través de la web como denuncia.resguarda.com y también contamos con un 0800 para realizar este tipo de denuncias por conexiones clandestinas, el cual es 0800-666-2646. Como te comentaba Ignacio, estas denuncias son totalmente anónimas y confidenciales, por eso siempre le decimos a los usuarios y a la comunidad en general que no tengan miedo de denunciar estos hechos, ya que la gravedad que puede producir una conexión de tipo clandestina en los habitantes de las viviendas, de las industrias y en la comunidad general, puede ser drástico, ¿no? Pudiendo llegar hasta la muerte. Es enorme, claro. Ustedes detectaron muchos casos, eso es bueno, porque han prevenido problemas posteriores. La última. ¿Podemos pedir que nos muestren, el que está homologado, tiene identificación, es confiable? ¿Cómo hacemos para que nos confirme que es un personal homologado, Gonzalo? Bien, ahí nosotros desde Metrogas disponemos de los canales de atención. Los canales de atención es el 0800 de atención al cliente, como también hoy en día disponemos de una línea de WhatsApp. A través de esto los clientes pueden consultar diciendo en qué zona, en qué domicilio se encuentran, que ven personas trabajando sobre la red de Metrogas. Entonces, bueno, así se pueden sacar la duda de si se trata verdaderamente de gente realizando tareas para la empresa o de gente que se encuentra trabajando en la clandestinidad, ¿no? Para eso, si querés, también te dejo la línea de WhatsApp, es 011-3180-2222. Ahí, como te mencionaba, diciendo en qué localidad se encuentran y en la dirección aproximada y comentando que hay gente trabajando sobre la red de Metrogas, personal de Metrogas le va a saber decir si se encuentra siendo una obra de la empresa o algo ajeno a la empresa. Perfecto, clarísimo. Esa es la última. Y si entran a casa, por ejemplo, o al comercio, también podemos pedir homologación. Así es. Siempre que una persona que trabaje para Metrogas entre a un domicilio, se tiene que identificar, obviamente, con nombre y apellido, que se encuentra en su credencial, y también puede mostrarle al cliente o al usuario su DNI, y con ese dato las personas pueden llamar a Metrogas, y antes de permitir el ingreso del personal de Metrogas, sacarse la duda, ¿no?, si es alguien que está efectivamente trabajando para la empresa. Gonzalo, muchas gracias por la gentileza y porque la empresa, como dijiste vos, los 365 días del año trabaja para brindar un servicio confiable, seguro y eficiente a hogares, industrias, comercios en una amplia zona de Buenos Aires, que es Metrogas. Gonzalo, muchas gracias, buen fin de semana y feliz Día de la Patria. Muchas gracias, igualmente para vos, Ignacio, buen fin de semana y feliz Día de la Patria. Gracias. Gonzalo Badía es jefe de fiscalización y control de Metrogas.